muy positiva había solicitado a través de un proyecto la Cámara de Diputados una reunión con el presidente del Comité Operativo de Emergencia el doctor Aguilar lo estuvimos acompañando eh, también lo acompañó el equipo de la Dirección de, de Epidemiología donde bueno se pudo hacer un informe de cuál es la situación actual en términos epidemiológicos de epidemiológicos de la provincia y se evacuaron dudas este, respecto bueno a consultas puntuales que realizaron los los legisladores eh, así que, bueno, una reunión muy importante. Creemos que es importante estos ámbitos de, de información, en donde desde el Comité Operativo de Emergencia podamos, en este caso, a los diputados, este, darle un informe de la, de la situación actual, de evacuar este, todo tipo de consultas. Eh, y también, bueno, por supuesto, también agradecerle a los, a los diputados de todos los bloques políticos, todos los sectores. Este, eh, en esta pandemia han demostrado mucha responsabilidad. Eh, desde el gobierno provincial, de los distintos sectores, eh, se ha trabajado permanentemente en esta provincia en un marco de, de, de consensos y creemos que en Salta toda la dirigencia política, los legisladores en particular, han tenido una conducta y un acompañamiento responsable. Han entendido que esta es una situación excepcional eh, y esto también hay que, que destacar. Ahora tenemos un comité operativo de emergencia creado por ley eh, conformado por distintos sectores, entre esos también representantes del Poder Legislativo, eh, y eso se ve reflejado también eh, en las medidas que se toman, eh, y en el acompañamiento, y en el respeto también, y la responsabilidad que tienen todos.